Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. El Banco Central planteó mantener los estímulos monetarios y fiscales como mecanismo para garantizar la sostenibilidad del crecimiento luego de que se vacune la mayor cantidad de personas y aparte contener los riesgos de la pandemia causada por el COVID-19. Considera el Banco Central, en un análisis publicado en su sección Página Abierta, que esa es la manera en que el gobierno puede relanzar las inversiones a través del esquema de alianzas público-privada. Refiere que en su reciente visita al país para la consulta del artículo 4, la misión del Fondo Monetario Internacional destacó que la República Dominicana está preparada para una fuerte recuperación económica en el 2021, respaldada por las respuestas políticas, el repunte mundial y la rápida campaña de vacunación. El presidente Luis Abinader anunció un aumento salarial promedio de un 25% para el sector privado no sectorizado, el más significativo en los últimos 15 años, y logrado a través del diálogo tripartito por el Comité Nacional de Salarios. El aumento para los trabajadores del sector privado se acordó atendiendo la reclasificación de las empresas. Veamos la historia con nuestra compañera Rosalba Escalante. A partir del aumento, los nuevos salarios serán de 21 mil pesos, equivalente a un 19% de aumento en las grandes empresas, de 19 mil 250 pesos para un aumento de 59% en las empresas medianas, 12 mil 900 pesos para un 20% de aumento en las empresas pequeñas y 11 mil 900 pesos para un aumento de un 11% en las microempresas. Y marco un hito en la República Dominicana, logrando por primera vez en una coyuntura tan difícil como la actual, que logremos salarios promedios reales por encima del promedio de la inflación, como ya se ha dicho anteriormente. Un acuerdo sin precedentes que demuestra que cuando se trabaja en consenso y con buena voluntad, podemos lograr cosas que antes parecían imposibles. La reclasificación en la que se ha basado el acuerdo considera las microempresas con hasta 10 trabajadores y ventas brutas de hasta 8 millones de pesos anuales, las pequeñas de 11 a 50 trabajadores y ventas de entre 8 a 54 millones de pesos al año, las medianas de 51 a 150 empleados y ventas de 54 a 202 millones de pesos al año y las grandes de más de 150 trabajadores y más de 202 millones de pesos de ventas brutas al año. Este aumento representa el más grande de los últimos 15 años y, de acuerdo a empresarios y representantes del sector trabajador, supera la inflación de los últimos 3 años. Porque hemos superado lo que es, pudiéramos decir, la inflación. La inflación en los últimos 10 años nos ha afectado grandemente. Hoy logramos superar la inflación que ha sido acumulada alrededor de un 10.5%. Hemos logrado un salario que ha superado, acercándose cada día más a lo que es un salario real. Hemos sido tal vez más allá de lo posible, pero hemos hecho lo que era necesario bajo las circunstancias actuales. Quiero reconocer el espíritu del diálogo que han mantenido los representantes de los trabajadores y la armonía en el estado de nuestra relación actual. El incremento se aplicará en 2 etapas, la primera y de mayor proporción a partir del 16 de este mes y la segunda y más pequeña en enero del 2022. Es decir, que las grandes empresas pagarán 20 mil pesos a partir del 16 de julio y 21 mil en enero. El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Dargán, afirmó que quedan muchas tareas pendientes para que el alza del salario mínimo sea efectivo. Veamos esa historia. Con la mediación del gobierno, los empresarios y las centrales sindicales
llegar a un acuerdo para el aumento de los sueldos en el sector privado, pero solo a quienes devengan salarios mínimos. César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONET, entrevistado en Hoy Mismo, aclara que el gran sacrificio fue del sector empresarial. Y el gran sacrificio, porque sí, es cierto que el anuncio se ha hecho de manera conjunta, pero este sacrificio viene de las empresas, viene de aquellos que han antepuesto esta realidad para poder hacer los ajustes necesarios. Es el ajuste más alto si tomamos en cuenta los últimos años. Hay otros precedentes, pero en circunstancias completamente distintas. Es la primera vez, como digo, que se toma en consideración ese tamaño de las empresas y qué puede hacer cada quien. El dirigente empresarial dijo que todavía hay muchas tareas pendientes. Nosotros no podemos permitir que esto sea una causa para que se despidan trabajadores, y hay un compromiso de que así no suceda, pero evitar el desempleo. Nuestro país ha mejorado significativamente recuperando los empleos afectados por el COVID en el último año, y mucho menos que se afecte la formalidad. Entonces, yo creo que fue, como he dicho, algo más allá de lo posible, pero era lo necesario. Los nuevos salarios serán de 21,000 pesos, equivalente a un aumento de 19% a las grandes empresas, de 19,250 para empresas medianas, lo que supone un aumento del 59%, además, un salario de 12,900 pesos para empresas pequeñas, para un 20% de aumento, y 11,900 pesos para las microempresas, lo que significa un 11% de aumento. Senadores oficialistas y de oposición valoraron como positivo el alza al salario mínimo de los trabajadores del sector privado no sectorizado, aunque para algunos el monto del aumento resulta insuficiente para hacer frente a los altos precios de los alimentos y otros artículos de consumo. En el Senado de la República, el aumento salarial al sueldo mínimo de los empleados privados tuvo este miércoles una buena acogida. Sin embargo, para el senador de la Fuerza del Pueblo por Santiago Rodríguez Antonio Marte y el PLDista por Barahona José del Castillo Sabiñón, ese incremento de sueldo ya se lo tragó la inflación. ¿Cuántas veces lo van a cobrar en los precios de la comida y en todas las cosas? ¿Cuántas veces? Que ahora vuelven y lo van a aumentar. No, definitivamente no es suficiente. Cuando tenemos una canasta básica que está en los 38,000 pesos, estamos hablando de que el salario mínimo del sector industrial de la gran empresa se llevó a 22,000 pesos, todavía hay un desfase de cerca de 16,000 pesos en lo que es la canasta básica, el costo de la canasta básica. Y ni hablar de transporte, habitación, alquiler, pago de colegio. Contrario a Marte y Sabiñón, los senadores PRMistas Santiago Zorrilla y Alexis Victoria Yep consideran que el monto del aumento al salario mínimo alivia la situación de los empleados privados. Las personas que se levantan día a laborar para que el país pues tenga mejor desarrollo, pues merecen devengar un mejor sueldo, así que muy interesante esa decisión del presidente. Yo creo que se hizo lo posible y lo justo, porque fueron entre las tres partes, gobierno, los obreros y los empresarios. En lo que sí coinciden los congresistas es en que ahora el gobierno debe proceder a subir los salarios de los empleados del Estado. Lo que esperamos que también eso se traduzca en un aumento del salario mínimo en el sector público y que de alguna manera se recuperen los programas de ayuda para impactar a aquellos trabajadores informales que no reciben este beneficio, sino que salen día a día a buscar el sustento. Senador, ¿y el aumento por el sector público para cuándo? Bueno, eso hay que preguntarle al presidente de la República, pues nosotros pusimos resolución y entendemos que lo que hay que hacer es una reorganización, una reprogramación de todo lo que es el sector público. El sector privado ya esto consigo va empujando a los demás. Yo sé que el presidente es un hombre sensato, la sensatez de él y la parte humana sabe que todos necesitamos. Para el senador Antonio Marte, el incremento de salario anunciado por el gobierno, los empresarios y sindicalistas no le darán ni siquiera para pagar el aumento que viene en los precios del pasaje. El incremento salarial anunciado este miércoles en el Ministerio de Trabajo eleva a 11,900 pesos el sueldo mínimo de los trabajadores de la microempresa y a 21,000 pesos el salario de los que laboran en las grandes empresas. Ciertamente es un aumento interesante, como bien destacó en su informe Rosalba Escalante, el más elevado en los últimos 15 años, además de que hubo
una interesante reclasificación, algo que se pedía hace mucho tiempo para que los salarios, los aumentos salariales fueran justos. Todavía, tal y como destaca el senador José del Castillo, el aumento salarial es insuficiente, porque todavía no compensa la pérdida de capacidad de compra que ha tenido el salario dominicano en los últimos 15 años. No obstante, hay que destacar que es un gran esfuerzo si se toma en consideración el impacto negativo que ha tenido la economía dominicana como consecuencia de la pandemia del COVID, que ha tenido un impacto de crecimiento negativo no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Estamos apenas en proceso de recuperación y estamos también en proceso de recuperación de los empleos. Entonces, yo diría que es un gran esfuerzo que se está haciendo. Reitero, espero que luego haya algún tipo de dinámica para que en los aumentos salariales que vienen en los próximos años se vaya también indemnizando el salario hasta que llegue a tener la misma capacidad de compra que tenía en los a inicios de este siglo XXI, cuando, a los años 96-2000. Esperemos que eso se pueda lograr. Vemos que el presidente de la República está sensibilizado en torno a esto y por eso él fue parte del proceso. No lo dejó el trabajo del aumento salarial solo al ministro de Trabajo, que ha hecho un gran esfuerzo, sino que él fue parte de las negociaciones. Vamos, no obstante, a ver la opinión del profesor Antonio Siriaco en torno precisamente al aumento salarial. Los incrementos salariales que el gobierno ha anunciado, obviamente que se aceptan, uno los recibe con beneplácito, sin embargo, hay situaciones que hay que aclarar con el tema de la reclasificación de las empresas. En primer lugar, los incrementos de salario, todos incluso, no alcanzan el coste mínimo de la canasta básica familiar del primer quintil. Sin embargo, obviamente, algunos se acercan y uno, en cierta manera, aplaude ante este contexto que hay, obviamente, de situaciones pandémicas. Sin embargo, el tema de la reclasificación empresarial está generando muchas dudas, porque si se aplica tal como demanda la ley 187-17, muchas empresas que son clasificadas y que antes eran consideradas por el Ministerio de Trabajo como empresas grandes, es decir, con más de 4 millones de activos o ingresos, hoy, si se acepta este tipo de reclasificación, podrían entonces caer como pequeñas y microempresas. Y muchos de estos incrementos de salario obviamente no serán aplicados y muchos trabajadores tampoco serán beneficiarios. Por lo tanto, entendemos nosotros que si se llevó un acuerdo mucho mayor, ese tipo de acuerdo hay que publicarlo para conocer los pormenores de ese acuerdo, porque es obvio que hay un elemento con respecto a la reclasificación que entendemos nosotros que si se aplica en estos momentos puede perjudicar a muchos trabajadores en vez de beneficiarios. Gracias al profesor Antonio Siriaco, como siempre, dando luz en el ámbito económico. El Poder Ejecutivo promulgó la ley 122-21 que transforma al Banco Nacional de las Exportaciones en Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandex, convirtiéndose en el primer banco formal de desarrollo de la República Dominicana. Los detalles con Víctor Erasme. La ley 122-21 establece que el Banco Nacional de las Exportaciones en lo adelante se dedicará al fomento de sectores económicos estratégicos, de interés público y de alto impacto social. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien resumió los aspectos más importantes de la legislación, destacó además que el Bandex ofrecerá financiamientos con mayor flexibilidad a la banca comercial. La promoción y el desarrollo del sector exportador a través de la canalización de recursos a los sectores productivos que sustenten las exportaciones
nacionales. De su lado, Juan Mustafa Michel, gerente del Valdex, resaltó que inicialmente los sectores claves que impactará la norma son salud, la infraestructura sanitaria privada y el sector agrícola con la tecnificación de la producción. Como Banco de Desarrollo y Exportaciones tendremos nuevos productos financieros como líneas de crédito, préstamos de mayores plazos y tasas de interés más favorables. También haremos transacciones en el canal de segundo piso, es decir, que vamos a canalizar fondos a otras instituciones financieras. Con la promulgación de la ley, el Valdex queda transformado en una entidad de intermediación financiera pública constituida como sociedad anónima y de capital mixto, con personalidad jurídica y autonomía, que cuenta con la garantía subsidiaria del Estado Dominicano. El acto celebrado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional fue encabezado por el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Gracias a Víctor Erasme. El Consejo Directivo del Consejo Dominicano para la Calidad aprobó la Política Nacional de Calidad 2021-2024, el primer marco oficial del país para desarrollar una cultura de la calidad en la República Dominicana. El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, sostuvo, en calidad de presidente de Codoca, que esa es una gran conquista, el visto bueno de la implementación de esta política, pues la misma impactará positivamente la salud, la competitividad, el comercio, la seguridad de los consumidores y la protección del medio ambiente. Todo lo que sea entregar el producto de forma más rápida, presentable y con el mismo sabor, es parte de un compromiso de la calidad que se ofrece en el mercado, y a eso nosotros apostamos. No queremos quedarnos en palabras y engavetar los documentos. Una política de calidad será 100% efectiva si junto a la misión, la visión y los valores se asume con determinación el principio de la calidad, de que todo lo que se hace y se ofrece sea con calidad, pues solo así daremos un paso realmente positivo en la búsqueda permanente de reactivar la economía. La aprobación del documento se realizó durante la sesión del Consejo, a la que acudieron los ministros de Salud Pública, Daniel Rivera, de Agricultura, Limber Cruz, de Obras Públicas, de Línea Ascensión, y de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Dicha reunión se realizó en el marco de la celebración del primer Foro Nacional de la Calidad, donde se relanzó el SIDOCAL. Vamos ahora con el Diccionario Económico. Tirano, gobernante con el poder absoluto. Hoy en día es sinónimo de déspota, por lo que se asocia a un gobernante autoritario que gobierna de forma opresiva y brutal. El término, sin embargo, se remonta a la antigua Grecia y se refiere sencillamente a alguien que toma el poder en lugar de heredarlo y accede de forma constitucional. Una vez tomando el poder, el tirano también puede gobernar de forma justa.